Hace 29 años, Venezuela amaneció de golpe y junto a ella todos los venezolanos. Un infausto 4 de febrero de 1992. El fantasma cuartelario ronda la historia republicana de nuestra nación desde sus orígenes. El carupanazo, el porteñazo, el barcelonazo y los intentos de magnicidios, el fetiche de Fidel Castro, derrotado magistralmente, por cierto, por Rómulo Betancourt, tanto en el campo político, en el campo electoral, como en el campo militar. Pero nada de eso fue suficiente para concretar esta felonía que hoy desafortunadamente vivimos en manos pues de estos alquimistas del desastre que es el chávez-madurismo. Hambre, diáspora, hipoteca financiera, caos público, ocupación literal de nuestra soberanía nacional. Rusos, chinos, iraníes, turcos y sobre todo cubanos juegan a los dados en Venezuela. Mientras las Fuerzas Armadas Nacionales son colonizadas por los narcos, los terroristas del ELN, de la FARC, del Hezbollah y del Hamas ocupan y saquean nuestro patrimonio nacional. Menuda tarea tenemos los venezolanos por delante.